conoce la canción. Buenos días. Un agradecimiento por presentarnos la experiencia de Apurímac, Cerro Muerte Maternas. En relación a la mortalidad materna, constituye un problema de salud pública que ha sido priorizado en nuestro país. La mortalidad materna es un indicador sensible del estado de la mujer en la sociedad, refleja el acceso a los establecimientos de salud y la calidad de atención recibida. La presente foto es una de las zonas más alejadas que tenemos donde existían las más altas tasas de mortalidad. Me estoy refiriendo a Cotabambas. El traje típico de nuestros hermanos de Toque de Cotabambas. Las complicaciones del embarazo, parto y puerperio no son predecibles, pero se pueden tratar eficazmente. Por lo tanto, la gran mayoría de las muertes maternas son evitables. Tenemos una experiencia, un trabajo que se ha presentado a nivel nacional, al cual hemos tenido la suerte de obtener el primer lugar a nivel nacional y vamos a participar obviamente a nivel internacional. Son las experiencias de prácticas institucionales y sociales en salud materna de la Dirección Regional de Salud Apurímac. Desde hace más de una década se viene impulsando prácticas institucionales y sociales con referencia a la salud materna, promovidas por la Dirección Regional de Salud Apurímac, que se traduce en la disminución de la mortalidad materna en las 5 provincias de la responsabilidad de la Direza Apurímac 1, Abancay, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau. La intervención que se ha desarrollado con la participación del sector salud, comunidad y otros actores como la cooperación internacional, señala que entre el año 2000 y el 2011 tiene como efecto la disminución de la mortalidad materna de una razón de 316 por 100.000 los recién nacidos vivos en el 2001, haber descendido para el año 2009, 2010 y octubre, hasta octubre, actualmente de 2011, a no registrar ninguna muerte materna por causa directa. Esta tenemos la curva en la que efectivamente en el 2005, 2006 teníamos una razón de mortalidad materna versus el número de muertes maternas. ¿Y cómo es que en el 2006 teníamos 5 casos, en el 2007 6 casos, en el 2008 3, en el 2009 2, 2 relacionadas a causas indirectas, mejor dicho, a causas, en este caso, incidentales? Nosotros en el 2011 tenemos una incidental, es un accidente en Chuquibambilla en una moto de una gestante de 12 semanas, ¿no? Experiencias de prácticas institucionales y sociales en salud materna de la Direza Apurímac. La experiencia corresponde a una agregación gradual y temporal de las siguientes estrategias. Nace en el primer trimestre del 2008, donde tuvimos la suerte de que UNICEF participara con 10 pasos para un parto seguro, constituyendo la primera etapa, es decir, de todo proceso, la sensibilización. 10 pasos para un parto seguro, UNICEF no escatimó en esfuerzos económicos para que el 100% de trabajadores de nuestra región, de la Direza 1, sean capacitados. Esta capacitación seguramente costaron muchos miles de dólares, pero los resultados creo que han sido bastante, decorosos. Se capacitó no solamente al profesional médico. Todos los médicos tenían que ser capacitados, sino también desde toda la estructura que se da en una estación de salud. Y pongo como ejemplo desde el chofer, porque hicimos entender a nuestros hermanos trabajadores que la importancia que ellos tienen en el caso de una emergencia gínico-obstétrica, para que ellos tengan buenas condiciones en sus carros, para que ellos tengan combustible, para que el técnico sepa poner una vía, para que la enfermera actúe si es que no se encuentra el jefe de establecimiento, para que los médicos sea rutinario hacer estaciones manuales de placenta en los lugares donde nos tocaba trabajar. Es por eso que 10 pasos por un parto seguro
no solamente contaba con la capacitación, sino con materiales. No había un solo trabajador que no tengan los tremendos manuales que nos daban y que obviamente muy bien realizados invitaban a la lectura. Pero esa no fue una iniciativa inicial. Simultáneamente se dieron varias acciones. Fue a través de Parto Limpio en Parteras. ¿Por qué teníamos que trabajar con esas parteras? Porque cerca del 50% de los partos en nuestra zona eran manejados por ellas. Ya tenían que pasar 13 años para revertir las cifras. Entonces nuestras parteras eran nuestras aliadas. Tenían que estar con nosotros y para ello se crearon los kits de partera. En un pequeño sobre con un instrumental mínimo para que la partera tenga una gilet, tenga de repente un pedazo de hilo, tenga una tijera, tenga un campo, en este caso un papel celofán, que esté seguramente esterilizado. También se promovió los botiquines comunales. En la red que yo trabajé, en la red de Himalayas, que en esa época tenía 29 establecimientos, pues 29 establecimientos, pero teníamos más de 70 comunidades. Entonces llegó a cada comunidad un botiquín comunal. Igualmente, había un acercamiento muy especial con nuestros promotores. Estábamos en una comunicación muy importante y sobre todo les dábamos para los pasajes, nos permitía el programa poder realizar algunos gastos. Y en las capacitaciones, se compartían los viáticos, lo que no sucede ahora. Ahora no existe un estímulo para un trabajador de salud el tener que transportarse de su establecimiento a la red y sin ningún beneficio económico, como que no hubiera hotel, como que no hubiera que ir al restaurante, ¿no? Aunque sea 10 soles, 16 soles que se les daba, pero era importante, y ellos asistían, obviamente, aprovechando su entrega de informes, por supuesto. Se crearon las primeras casas maternas. En un inicio fueron 6, y ahí intervino Comisión Europea. Comisión Europea también ingresó con mucha fuerza, y se crearon verdaderas casas maternas, porque tenían presupuestado todo, hasta los alimentos para una compra trimestral. Y no como ahora, que tenemos que estar mendigando a Prona para que nos dé alguito de arroz. Igualmente, se crearon las brigadas de atención integral, ahora denominadas AISPE. En esa oportunidad iniciamos en Apurímac con 3 y obviamente ahora ya tenemos 10 en nuestra zona. Y obviamente ellos eran capacitados claramente, porque todos los trabajadores que ingresan a Apurímac tienen que tener una etapa de por lo menos una entrevista y que se metan bien en la cabecita que no debe haber muertes maternas en Apurímac. Se promovió el parto institucional, nosotros manejábamos cifras de un 40-45%, actualmente estamos con 98% de partos institucionales. Si es que escuchamos que hay un parto domiciliario, realmente nos pone de cabeza. Y obviamente también se realizó la interculturalidad, es decir, el parto vertical. Actualmente tenemos 17 establecimientos de salud donde se atiende partos y 10 de ellos atienden con el parto vertical. Se hizo la capacitación descentralizada, ya lo mencioné, a los profesionales de salud y se generó la autocapacitación. En esos años se evaluaba trimestralmente a los trabajadores de salud. Había exámenes especiales para enfermería, exámenes especiales para médicos, para técnicos. Todos tenían que tener los conocimientos muy al tanto, porque también gozábamos de una serie de manuales. No exagero, por lo menos cada trabajador tenía entre 20 a 22 manuales, pero no en CDs o no, los tenía en físico, porque si le damos un CD, ahorita no tienen ellos no tienen una laptop, no tienen una computadora. Igualmente, se profundizó el acceso a planificación familiar a nivel rural. El año pasado no está la doctora Apa, que ella fue directora
de la región de salud de Apurímac el año anterior. Ella puede dar fe de que si llegamos al 60%, una cifra muy alta en relación a años anteriores. Se incrementó el control prenatal. Esto obviamente, esto también es un agradecimiento a recursos humanos porque incrementó el número de serums y podemos decir que en los lugares más alejados, por ejemplo, Huancasca, que es la zona de riesgo nosotros, siempre se trabajaba con un técnico, pero ahora tenemos la suerte de poder trabajar con el equipo mínimo, un médico, una obstetricia y una enfermera, y dos técnicos. Se mejoró la infraestructura y equipamiento, aquí Paz Salud también tiene un rol muy importante. Podemos resumir que las estrategias que contribuyeron a la disminución de la mortalidad materna, podemos resumirlas en cinco principalmente. Mejoramiento de capacidad resolutiva de establecimiento de salud, la interculturalidad en los servicios materno-perinatal, es decir, la atención de parto vertical, los hogares maternos en establecimientos de salud de mayor capacidad resolutiva, la participación e involucramiento de la pareja, es decir, del esposo que intervenga también en el trabajo de parto, la participación activa de los agentes comunitarios. Tenemos algunas gráficas. Aquí tenemos el hospital de Tambobamba, que fue nuestra zona de riesgo. Es decir, primero determinamos nuestra zona de riesgo y la mayor parte de muertes maternas ocurrían en esta provincia, que estaba a 12 horas de Mancay o a 8 horas de Cusco. Entonces se inició, se le dio la categorización adecuada y permanentemente todos los días del año tenemos un anestesiólogo, tenemos un ginecólogo y tenemos un pediatra. Esto garantizó, obviamente, que nuestra casa materna, iniciada con 15 personas, ahora albergue algo de 30 o 40 en cada visita que tienen los especialistas, para que se resuelvan los problemas. Entonces, contábamos con un equipo de médicos especialistas permanentes. No se escatimaron los gastos, porque los colegas, obviamente, van por un sueldo bastante aceptable, ¿no? Pero el cerca del millón que se gasta en estos especialistas, creo que se traduce en las cifras, en los resultados que hemos tenido. En relación a la atención del parto vertical, tenemos algunas experiencias. Podemos decir que en Apurímac prevalece la posición vertical de rodillas. Sabemos que hay varias modalidades, varias posiciones en Apurímac, la posición vertical. Y eso, y para nosotros es importante también el acompañamiento de su esposo, el acompañamiento familiar. Ustedes ven que no contamos con alumnos de repente, pero las tarimas que tenemos creo que son bastante útiles. Como les decía, la participación activa del esposo, de la pareja, en la atención materno-perinatal tiene bastante relevancia. También se han incrementado las sesiones de estimulación prenatal. Contamos con un número muy importante de obstetrices. Tenemos la más baja deserción a nivel nacional de serum. Parece que Apurímac es atractivo para nuestros colegas serum. Y en hogares maternos, actualmente funcionan 26, 3 ha habido dificultades por cuestiones climatológicas, no hemos podido reparar, pero contamos con 26 actualmente. Y en los hogares maternos, inclusive en la última visita que hemos tenido, en los hogares maternos se los separa, porque a veces tenemos pacientes que vienen de distintas zonas, con distintas características culturales, y allá la estrategia de nuestro obstetriz en uno de ellos fue separarlas de todas las zonas, porque a veces había ciertas rivalidades. Se les enseña obviamente a lo que es el para que hagan su ropita, los biohuertos, que se les capacite. Aquí tenemos una foto de nuestro anterior ex ministro en una casa materna a 200 metros del hospital de referencia, Hospital Guillermo Díaz de la Vega. Se les indica también para que haya limpieza, orden en su casa, ¿sí? en la casa materna, y que lo transmitan en su casa. Y obviamente también no se les rechaza cuando vienen con su esposo, con sus hijos. La foto que tenemos superior ganó un premio en 2008 porque se trata de una referencia en una comunidad muy lejana, en la cual es a través de esta transferencia se evitó esta muerte materna
que era una placenta previa. Habían instrumentos, existen instrumentos necesarios. Por ejemplo, tenemos el mapeo de nuestras gestantes, tenemos el seguimiento que se hace y la participación comunitaria. Es importante que los comuneros se reúnan, se junten y que tomen con mucha responsabilidad los acuerdos que se tomen para una transferencia. A veces es necesario que el alcalde ponga de su dinero para la gasolina para una transferencia. Finalmente, establecimos las demoras en este estudio, en este trabajo. De acuerdo a las características de pobreza, exclusión geográfica y alta tasa de mortalidad materna en las zonas de riesgo como es Cotabambas, como ejemplo, se establecieron las siguientes demoras. Primera demora, los comuneros desconocen las señales de peligro materno y no sienten la necesidad de buscar ayuda. Segunda demora, los comuneros se retrasan en llegar al establecimiento de salud por la sensibilidad geográfica, cultural o económica. Y la tercera demora, la unidad de salud no está lista para brindar la atención con calidad y oportunidad. ¿Cuáles serían las lecciones aprendidas? Debemos de iniciar acciones con la comunidad y establecimientos de salud. Ya dijimos, la etapa de sensibilización. Debemos de fortalecer nuestros hogares maternos, que fue básico para los resultados que hemos obtenido. Y tenemos que, obviamente, ofertar profesionales de salud calificados. Este trípode no fue visualizado desde sus inicios en Apurímac. Por lo tanto, nosotros concluimos como lección que las acciones deben ser integradas y deben ser complementarias. Es decir, la articulación de la comunidad y servicios de salud debe ser reforzamiento de los hogares maternos y construcción de la interculturalidad. Tenemos que la movilización social y comunitaria, como son los comités de salud comunitarios COSACOS, los procesos de referencia y contrarreferencia, tenemos el premio Saraí Faik, la foto que les mencioné, por un artículo que se llamó Héroes Anónimos Salvando la Vida de las Madres, y finalmente los equipos de salud con competencias específicas en lugares estratégicos y priorizados. En hablar de 13 años de trabajo en pocos minutos realmente es bastante imposible, pero les traemos la foto a Micaela Bastidas, que nació en Apurímac, en Abancay, y al cual representa a la mujer peruana. Muchas gracias. Gracias, doctor Monteagudo.